masivo, 2008, Perú. ¿Maestro de ceremonia primera vez? Ya no, vengo hace ya 6, 7 eventos cubriendo como maestro de ceremonia, como MC, como también promotor de eventos. Tratar de hacer que el hip hop crezca en el Perú, como todo país que quiere hacerlo, eso, surgir en un movimiento, en un género que lo siente, que lo vive, que lo describe, su música, su cultura, sus raíces. Eso se viene haciendo en Perú. Gracias por el apoyo, por el soporte. ¿Cómo se porta el hip hop en Perú? En Perú, más que todo, viene de varios sistemas, de varias ideologías. Puedes encontrar el hip hop con estilo callejero, como te lo puede describir Callao Cartel. Hip hop con temática contra el sistema, contra el gobierno que te habla Pedro Mo. Hip hop con poesía de la iglesia, que te puede hablar Radical People. Hip hop algo para motivar, vivencias, que te lo puede hablar 8 octavos. Cada grupo tiene una ideología que se basa en sus vivencias y sus descripciones y las hace muy bien. ¿Tú tienes un estudio? Sí, se llama Refugio. Refugio Estudio, en Miraflores. ¿Y tú eres que organiza este evento? Sí, acá nosotros estamos organizando con toda la comitiva que trabaja conmigo en el estudio. Hemos puesto en marcha el plan que se llama Hip Hop Masivo. ¿Cómo rentabilizan ustedes los gastos? ¿El arriendo? Bueno, en verdad sale todo en nuestro bolsillo. Está llegando harta gente, hermano, en verdad. Fuerte, la movida está aumentado a lo que era hace 3 años, 4 años. Ahora la gente como que le gusta los grupos también que están en la cartelera y van a bajar en masa, como lo estás viendo, creo, ¿no? Sí, en verdad que le doy las gracias a tu puta madre, al Refugio Estudio, a la madre Fandangal, a DJ Machín, que es el hombre que está poniendo los equipos para que esto suene con calidad. Está también la gente de la Conexión Maestra que... Y a todos los grupos como Radical People, como Rapper School, como Callao Cartel, como la madre Fandangal, como Chantal, como cada uno que está apoyando esta movida, como los DMJ en los graffiti, como los Big Boys y como los DJs, como DJ Praxis y DJ Deportado. A ellos les doy las gracias, en verdad, y esto no para, hip hop real. Muchas gracias. Gracias. Acá con dos personajes. Buena, buena. Hay bastante bastante expectativa, veo bastante gente, a pesar de que es día jueves. ¿Primera sí. vez que hacen un concierto el día jueves? No, no, otras veces lo han hecho, pero creo que esto está creciendo y se está notando ya, ¿no? 1211 Producciones, un productor que ha venido con influencia californiana, sur californiana, de Estados Unidos, de vuelta a su país, para acá hacer crecer el hip hop peruano. Mientras se mantenga algo que no sea materialista, mientras se hable del pueblo, de la realidad, de lo que pase, todo va a estar bien, brother. ¿Entiendes? Ya hay mucha gente de otros países que nos apoyan. Y, pucha, mientras seamos reales siempre, todo va a estar chévere, ¿me entiendes? No se vendan, manténganse underground, háganlo por el arte, no por la plata. Porque si lo haces por el arte, la plata va a venir de todos modos. De todos modos llega. No te excites, no te emociones por la plata. Porque si lo haces por la plata, vas a terminar cagado, pe. Nadie, el pueblo no te va a apoyar. Así de simple. Y esta noche en tarima estarán Rapper School, la madre Fandangal, Callao Cartel, Radical People, Booking Clan, Up Clan, Miraflow, Conexiones Maestras, Antigua Pileta y Chantal desde Canadá, tocándonos algo de R&B Soul. Me pone mi vibra, no, Mariana me da fuerza.
concha y su madre. ¿Cuántos guerreros plebeyos aquí al igual que nosotros? ¿Cuántos guerreros que siguen luchando por un país de igualdad? Abajo el gobierno imperialista, hijo de puta, que te maneja. Callao Cartel, un grito de esperanza. Díselo, Sancha, díselo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Guerreros plebeyos nunca van a parar. En esta fusiva no los van a callar. Pueblos sometidos que se levantarán. Si morimos otros, por nosotros vendrán. Guerreros plebeyos nunca van a parar. En esta fusiva no los van a callar. Y siguen para allá, ya que Guapiles acaba de llegar. Vengo de conferencia este de la presencia. Mis peces atrapado en mi hecho local, y solo me levanto de lodo. Ay, tranquilo con mis patas, el talento se desarma. Mata cerebro con rimas que te entran con el lado. Vengo directa para gente selecta. Afecta los sentidos provocados por lo que a veces digo. Mi mente está arriba, pero aterrizo cuando improviso. Haciende papá, lánzate la pava, que siga la loquiana. Saludo de la TEL para todo el mundo. Esto es de la TEL. Haciende papá, lánzate la pava, que siga la loquiana. Saludo de la TEL para todo el mundo. Y para todo el mundo. Presten atención a este raro personaje de la escena que suena. Rodeado de mujeres sueltas y demás pereras desfilando en vereda. Son muchas huecas que alucinan que son pasarelas. Moviendo las nalgas, nos hicieron que esperar las palmas. Que se lo gozan Salamanca y se lo gozan en tu barrio. Ya saben que somos de lo más profundo de este lago. Somos de los que marchamos tu nuevo con brazos serios. Tu pase el vaso, gente serio, soy ese traxazo. Y pa' que botes el estrés, mira, este es de la net. Así que préndete de esta cual y que yo te haga ver que la noche es nuestra. Y esta gente está dispuesta a tirar la casa por la ventana. Y no habrá mañana. Tú solo sigue el ritmo, déjate llevar, vamos a ir a empacarte. Con Callao Cartel, la madre Fandangal, Cochebomba, Rapper School. Este tema se llama Somos Tres y explica un poco cómo comenzamos y cómo vamos a terminar hoy día. Demonios, del disco Demonios. Tomamos el taller en nuestro cuartel. La misma familia, los mismos tres borrachos. Los demonios responden, siguen parando, macho. ¿Quién destruye? ¿Quién repudió un rejo? Digo, ¿quién destruye? ¿No destruye la real familia consagrando madrugadas? ¡Una mano al aire, los chulos! ¡Se mide por dedo! Hago lo que yo quiero, nadie me obliga a hacerlo por dinero. Soy un escondido, el más pistero. Cuando la situación fue mala, ahí me vieron. Sin hacer nada para recurrir, se visea. Cuando la gente se para, la tombería se patea. No importa que me odio por decir la verdad a la cara. Aún reconoció mi vestimenta. En el espejo de la indiferencia social, no a la mentira. Sí a la verdad clara, sí a la vida. A la sonrisa de un niño, mientras no hay salida. Conserva tu saliva en la protesta. La política apesta. La vida resta en esta fiesta de marionetas de caras tristes, de títeres que cuentan chistes. Hoy sufren estrés, si me crees en este mundo, a esta realidad, primo, pisé muy profundo. No confundan miedos con el respeto, no me echen la cabeza por ser de gueto. No importan los de afuera, viejo, soy peruano, hasta mi alma y no me quejo. Y hoy utilizo
hecho mi arte para llamarte la atención. Y ser sincero fue mi decisión. Somos los Demonios Fucking Clan, Mr. Lírico, DJ Sadik, Soldia, acá haciendo hip hop. Venimos con el grupo desde el año 2000, ya 8 años. Vamos a cumplir el próximo mes. Hemos editado 5 discos y venimos trabajando ahorita promocionando lo que es el disco Demonios. Uno de los primeros discos en un formato original. Y bueno, pues acá chambeando, ¿no? Chambeando por el hip hop peruano. ¿Cómo se porta el hip hop en Perú? El hip hop, como nos hemos dado cuenta en este evento, el Expo Hip Hop está creciendo cada vez más. Gracias a Dios hay un público que es para todos. Hay muchas vertientes en el rap, en provincia, Arequipa, Trujillo, Cusco y todo el interior del país. Hay muchas bandas, hay toda una movida muy grande. Y pues creo que cada uno está poniendo un grano de arena para esto, ¿no? Aunque hay cada persona que tiene un pensamiento erróneo en lo que es el hip hop, pero igual, ¿no? No, eso no descalifica el trabajo de otros. Entre Lima, City, Rima, mientras tú pones un graffiti en tu encima. Mira mi verso, calla un cartel, el NN por supuesto en su papel. Yo improviso aquí en la calle con la gente que estaba en misa y no pago su entrada. Tú sabes que el hecho nunca acaba cuando va a misa, no lo hago yo con prisa. Me cago de risa, aunque soy hecho mierda yo por dentro. Tú sabes que yo al hip hop le compongo un monumento. Aquí mi causa me pone luz, déjame oscura, que yo cargo mi cruz. Me encontré con el demonio, pero yo buscaba a Jesús. Tú sabes que me pone la luz, yo no quiero nada, déjame en mi oscuridad. Tú sabes que cuando improviso yo te hablo de la realidad, se expande como la pobreza en el Perú del hambre. Tú sabes que yo crecí entre la delincuencia y el desván de traficantes, vaya por de vaya. Tú sabes que el hecho no es equipo por medalla, sino por respeto. Yo no necesito un amuleto ni una vereta para andar por el gallao. Que tú sabes que por eso yo regreso a tu seso, un estilo tan obeso, duro como el yeso, peso quilates, en este estilo freestyle que no hay debate. Mi causa estaba firmando, pero creo que ya sacó la vuelta, solo letra suelta. Me da fuerza, dentro de mi cabeza, me pone en mi vibra, la naturaleza.